Oh, sí, ¿qué tal? Gran comunidad. Acá soy The Gamer jugando Instinto Maquinal desde nuestro clan Maquinoides. Vamos a ver cómo están todos estos guerreros acá. Verán, yo estoy juntando piezas y piezas para reforzar las diferentes partes de tu armadura, pierna, escudo, armamento, para poder ver los brazos, ver los cañones, todo. ¿Por qué? Quiero ver hasta dónde voy a llegar con las mejoras que tengo. Nuestro clan Maquinoides quedan cordialmente invitados para que vayamos por el top y logremos una muy buena posición acá en este clan. Actualmente somos 135 en el top, lo cual es muy muy bueno. Ya estamos muy cerca de entrar dentro del top 100, así que pegarnos una ayudita podríamos armar un muy buen grupo. Bien, estoy aquí a punto de llegar al top. Digo, de cumplir las 2000 copas. Vean cómo empieza la batalla. Este tipo yo le esquivé, le pegué un pipazo. Aquí me tiró una granada. Alcancé a poner el escudo. Lo distraigo con un disparo. Me muevo, le esquivo la granada. Le pego y le pego. Así que ese escudo no va a resistir los cuatro golpes seguidos. Y con ese medio giro le hago bajar la defensa y me llevo la victoria totalmente. Es un juego, gente, de mucha destreza, mucha inteligencia. Porque hay que moverte rápido, tienes que ser muy, muy, muy guerrero para poder combatir acá. Vamos a ir por ello, vamos a ir por esto. Nos movemos, veamos qué tal. Cuando no te esquivan el primer disparo, tú te das cuenta que ya son tipos que no son muy buenos para jugar. Aquí me descuidé. Vamos a dar distancia. Ese armamento que usan tiene muy buen alcance. Vamos, me alcanzo a cubrir con el escudo. De nuevo para el otro lado, me acaba de pegar un golpe de frente. No estoy jugando bien, no estoy jugando bien. Con lo que escudo, le empiezo a pegar, le empiezo a pegar. Me volvió a pegar. Vamos, vamos, le debo dar arriba. Le voy a sacar unos golpes cruzados y lo voy a lograr. Vamos a dar distancia con el cañón. De nuevo, nos movemos. Nos movemos, lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos. Bajar a la guardia. Yo sé que puedo ganar, yo sé que puedo. Ahí está, lo tengo. En el momento que tratan de disparar y poner el escudo, queda una fracción de segundo que la defensa queda abajo y tú tienes que saber pegar en ese instante. Conectando un golpe, le conecta a los otros dos y bueno, y le bajas prácticamente el 30% de los PS. Una gran técnica, una gran, gran técnica. Vamos por esas 2000 copas. Vamos a ello. Ok, este sabe jugar. Entró y bloqueó, se movió rápidamente hacia el lado. Vamos a ello, miren, está jugando con medio giro, sabe ocupar los botones, sabe ocupar los botones, dispara con loco escudo, pero yo sé leer esa fracción de segundo en el cual bajan la defensa, por lo cual. Vaya, vaya, pensé que le iba a ganar, sinceramente pensé que le iba a ganar, pero me la ganó, me ganó esa partida. Vamos por ello, vamos por otro intento. O sea, voy a llegar a esas 2000 copas, sí o sí. Comienza el combate. Mira, por lo general los contrincantes que están usando como guantes de box, por decirlo así, son bastante torpes. Porque se confían mucho del poder de los guantes. Entonces, si no te manejas rápido y haces maniobras para acercarte, no te vale de nada. Vamos de nuevo. Vamos, bien. Este se nota que sabe porque se cubrió. Ok, también está marcando distancia. Traté de pescarlo con un giro, pero no pude. Bloqueamos y esperamos. Ahí está. Arriba. Ah. También es rápido, es rápido. Ahí está. Damos distancia con un disparo y listo. Estuvo bien. Estuvo bastante, bastante bien. Otra más. Como les digo, ya. Ok, este entró. Este sabe. Miren las maniobras que hace. Miren las maniobras que hace. Y además esos guantes que tienen son muy buenos. Pero cuando tú lo derribas y estás a la mitad de cancha, lo que tienes que hacer es, en vez de seguir atacando, es apretar hacia adelante rápido para poder acercarte y seguir conectando.
Vamos, estoy cerca. Otro más con guantecito. Que a todo esto, estos guantes pegan de que pegan. Ah, es rápido. Vamos ahí, le damos distancia. Esperamos que estalle la bomba. Le damos distancia. Ahí está. ¿Ven? Y en eso que él da un paso para impulsarse, para empezar a sacar su combinación de combo, y le entramos. Y ahí está, pasamos los 2000 puntos. Pasamos los 2000 puntos, gente. Las 2000 copitas. Esto es muy bueno. Quedan cordialmente invitados. Recuerden acá, maquinoides. Y podríamos grabar quizás todos ustedes. Grabar sus peleas, hacer un mix. Quizás podemos hacer un campeonato, hacer sorteo, hacer muchas cosas. Hay que darle cuerda a esto, hay que ver que prenda, ¿vale? ¿Qué más les puedo decir? El juego se ve así super LOL, pero no. Tiene mucha, mucha técnica, ¿vale? Cordialmente invitados, ya saben, nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo acá en Soy The Gamer.